Este martes 6 de mayo María Isabel Briceño Chavarría asumió la delegación en Tlaxcala del Instituto Nacional de la Economía Social, instancia federal encargada de otorgar créditos a grupos vulnerables con proyectos sociales. En entrevista a Juan Carlos Arroyo, coordinador de operaciones del INAES, informó que para este año la entidad contará con recursos superiores a los 30 millones de pesos en apoyo a proyectos productivos. El año pasado se ejercieron en el Estado alrededor de 37.900.000 pesos. Eh, es, es, un, es, un, es un recurso importante que la institución maneja en el Estado, pero hoy será a través de la presentación de buenos proyectos, de mejores proyectos que beneficien realmente a la comunidad. Eh, no tenemos, insisto, una, 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 una bolsa. Podemos pensar que es un piso de lo que se ejerció el año pasado, pero puede subir o puede bajar. Todo depende de la calidad de los proyectos que se han presentado con el decreto por el que se expidió la Ley de Economía Social y Solidaria en mayo del 2012, donde también se crea el Instituto Nacional de la Economía Social como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, cambian las reglas de operación que antes manejaba el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas Sociales. Y como instituto vamos a encadenar actividades productivas con la gente que más lo necesita, con la gente que tenga muy claro Tres cosas, eh, grupos a apoyar, que tengan eh, una figura jurídica asociativa, que tengan un proyecto viable, rentable económicamente, pero que además estén detonando las actividades productivas en las regiones. Eh, ya no nos interesa a nosotros tanto cuantos proyectos, sino mejores proyectos, entre más eh, la inversión pueda ser mayor, no nos importa, porque queremos que beneficie a más gente en una cadena productiva. Al asumir el cargo, María Isabel Briceño dijo que las primeras acciones a emprender será validar el proceso de los más de mil proyectos que ingresaron hasta el 30 de abril. Tenemos que valorar los 654 expedientes que tenemos para dictaminarlos y le daremos el seguimiento correspondiente y estaremos en contacto con ustedes para avisarles. El Instituto Nacional de la Economía Social maneja actualmente cinco convocatorias para obtener créditos, las cuales cerraron el pasado 30 de abril. Más información puede consultar el portal www.inaes.gob.mx para el sistema de noticias Adán Morales.